nombre artístico es Feike. Soy uno de los líderes del barrio. Todo empezó cuando yo era muy pequeño. Este barrio, pues, en su momento fue muy violento y mi familia, una familia antepiñal antiguo, me cuidaba mucho, no me dejaban salir. Y cuando me dejaban solo, que era prácticamente todo el tiempo, me ponía por instinto a dibujar. Sacando un talento, lo fui puliendo así empíricamente y empecé a sobresalir mucho en el colegio. Cuando ya me graduó, ya estaba ya más metido en el mundo del arte y empiezo a conocer acerca del graffiti, que es una expresión artística puesta en la calle. Y me empieza a seducir eso. Entonces ya me gustó llevar los dibujos que hacía a la calle. Y fui notando que tenía un don de enseñar lo aprendido. Y ahí fue cuando empecé con unos talleres de graffiti a personas menores que yo, a niños prácticamente. Y empecé a ver que fue muy bien acogido, no solo por los niños, sino por la comunidad. Se me llenaban las clases, 20, 30 pelados. Y gracias al apoyo de muchos líderes de la comuna, pues de este barrio, podíamos gestionar refrigerios, materiales. Entonces hacíamos más entretenía la clase para que tuviéramos, pues, un proceso así a lo largo. Esto es el propio maletín de responsabilidad, porque como soy un ejemplo, los niños van a querer hacer lo que yo quiero, lo que yo hago. Entonces trato de manejar mucho la educación con ellos. No tengo una formación, no tengo como un certificado de un profesor, pero las ganas, y eso es lo que digo, lo que nos diferencia de otras personas, como me puedo referir ante nosotros como unos misioneros, es las ganas que tenemos. Si no tenemos material, si no tenemos un apoyo, si no tenemos un espacio, no dejar que esas cosas lo limiten a uno. Porque es importante que sigamos con eso, así no seamos apoyados por la alcaldía, por la institución, y es porque esta sociedad necesita un nuevo cambio de conciencia. Y no es tanto un cambio, sino un despertar de conciencia. Creo que a partir de lo que nosotros hacemos, ya sea enseñando unas clases, ya sea formando un partidito, creo que es el propio medio para poder empezar a hacer que crucen por ese puente los valores. El trabajo a partir del graffiti y del proceso de arte acá en este barrio lo estamos aplicando en los niños con talleres de formación. Y estos son los que van pintando los murales que van de la mano con un proceso ambiental que tenemos. El proceso ambiental ya es aplicado con los jóvenes mayores que ellos. Además de eso, hacemos torneos relámpagos. Parce, estamos metiendo muy dura como ejemplo. Primero somos el ejemplo. Lo primero que necesitamos es disposición de nosotros mismos en el barrio. Porque la idea no es que siempre se vean los mismos 30, los mismos 40. La idea es que sea toda la comunidad. Por la parte de la alcaldía y de la institución, sí le da tristeza a uno de que no haya un acercamiento como tal. ¿Sí me entiende? Porque también hacemos parte de Medellín. Acá también se necesita invertir a la comunidad, no solo económicamente, sino una formación personal. Económicamente, eso casi no se ve. Igual en el arte tratamos de que el saber no tenga un precio, pero pues igual uno come. Me motiva mucho cuando al otro día de una clase o a la próxima clase, en vez de ver a los mismos, hay veces se ve otro nuevo y que influía en un cambio positivo. Y eso me empezó como a ver de que, wow, eso es una tarea, entonces tengo que tomarla en serio.